Esta es la Plaza Zabala, ubicada a una cuadra de la peatonal Sarandí. En sus orígenes, fue la casa del gobernador de Montevideo. En 1878, el coronel Lorenzo Latorre decide demoler lo que allí había para construir así una plaza pública, hasta que la plaza fue inaugurada en 1890. Aquí tenemos la magnolia, perteneciente a una de las 120 especies de magnoliáceas. Evolucionó antes de la aparición de las abejas, por lo que las flores se desarrollaron de forma en que pudieran ser polinizadas por escarabajos. Aquí también encontramos el conocido palo borracho, cuyo nombre científico es Ceiba insignis. Como característica, tenemos la forma del tronco, que presenta un marcado engrosamiento en su parte central. Es un árbol caducifolio, lo cual significa que pierde hojas en el cambio de estación. Es necesario mencionar los enormes cedros que existen en el centro de la plaza. El cedro es de gran tamaño, muy utilizado para la ornamentación. La palabra proviene del latín cedrus, que a su vez viene del griego kedros. Es el árbol nacional del Líbano, y de hecho, su silueta figura en la bandera de ese país. Algunas creencias consideran que aleja los malos espíritus. Además de su variedad en plantas, la Plaza Zabala posee el monumento homenaje a Bruno Mauricio de Zabala, fundador de Montevideo en 1724. Es la obra del escultor español Lorenzo Caulaud Varela. Se representa a Zabala en uniforme militar, montado en un caballo, que mira hacia la bahía en actitud vigilante. Al frente, una figura femenina representa la abundancia, mostrando una serie de frutos que vaticinan prosperidad a la ciudad de Montevideo, cuyo escudo se encuentra más abajo, y se relaciona con la cara posterior de otro escudo, el de la familia de Zabala. A los lados hay un juego de altos y bajos relieves que aluden a la entrega de la población al poder civil. A eso le sumamos la figura del campesino actual, la toma de posesión y la primera familia. Esto fue Plaza Zabala, un espacio para conocer.